Hi, good night, guys. Good night, Kevin. Good night, Rosa. Good night, Laura. Hello, hello. Good night. Good night, teacher. Good night, how are you? I want to see your faces. I want you to turn on the cameras, please. Hey, Dan. Hey. Mr. Maravija, how are you? Very good. Very good. You look tired. Cansado. Un poco. A little bit. But you are here, which I'm happy about it. Estás aquí y me alegra mucho. Permítame que no escucho bien, no sé No por se qué, si es la preocupe. señal o qué. Hello, Kevin. How are you? Tienes el micrófono off. Hello. There you go. Hello. What's up, boy? ¿Cómo estás? I'm fine. You're fine. Oh, that's amazing. Then we had Rosa. Then we do have Laura, Renee, and Fernando. Okay, I'm gonna turn on my camera. Okay. Hey, recorder. Good night, everybody. How are you? Pretty good. Yeah. Bye. Ana, bien, bien. A ver, quiero todas las cámaras encendidas. Quiero ver a esas guapuras y guapuras. Es unificar todo. Ajá. Una Jaime. graduación sin Hola, futuro. ¿cómo Y estás? una propuesta de maestros. Very Porque good. mira, Oh my eso God. cambia. Very Vienen good. Hoy no importa que estén despeinados, ¿eh? That's okay for me. You're at home. Sí, está bien. No es por ti, Mr. Murray. It's not because of you, right? It's the general expression. Okay. Don't worry. It's not like I'm not teasing you, right? All righty. We do have also Okay. Renee. Oh my God. We are more boys than girls. Yo que había dicho que es ladies' night, pero me equivoqué. All righty. We have Ricardo, Jan, Kevin, Renee, Jaime, Laura, Fernando, Sandri, and we have Fernando Jose Martinez, and we have Fernando Molina. Oh, that's good. We got two Fernandos. ¿Cómo lo hago? Fernando one or Fernando two? No, oh, Jose and Fernando. All No, no, righty. no, no. Jose, no. Jose, no. No, no. Excuse me, excuse me. May I No problem, no apologize for problem, that no problem. inconvenience, sir. I didn't mean to hurt your feelings. No. Okay, so Good. Fernando Okay. will be okay, Fernando? Yeah. Or Fernando. fair? Fair, fair. Fair, which is good. Okay, cool. All Thanks. right, Jan, don't turn on your off your cameras. I want to see your face. Hey, Laura. Nice to meet you, girl. All righty. What about you, Rosita? I just want to see your face right now. Ricardo, what's up? Oh, I like your glasses. Seeing Sandrita. I want to see your face. I want to meet ya. Quiero verlos. I want to meet ya. Yo quiero conocerlos. Hey, pre-intermediate one. That's good, right? ¿Cómo se han sentido the whole journey? Han llegado pre-intermediate. Wow, that's amazing. Congratulations. High five for you. Very good. All right. Well, my name is Sylvia. I'm going to be your teacher for the whole model, okay? We're going to speak English a lot. With me, you have two choices. You can speak or you can speak. Which one you prefer? Speak or speak? Speak, right? Tienes dos lecciones conmigo. O hablas o hablas. ¿Qué te parece? Genial. Okay. Yeah. You speak or you speak. Give it a word. Okay. Tell me, guys. Do you understand a lot of English or just a little bit? ¿Entiendes mucho Little inglés? Un cachito. A little bit? bit. Okay. A Okay, little bit cool. coach. A little bit. Okay, cool. Would you like me to speak faster or slowly? ¿Quieres que hable rápido o un poquitico despacio? Slowly, Slowly, a little bit slowly. slowly. Sí. Okay, good. Sí. Porque a mí me interesa
que sea quality of knowledge, calidad de conocimiento, no quantity of knowledge. Cantidad no, I need quality, calidad. Ok, good. No se preocupen, yo soy buena onda, pero también son mala gente de vez en cuando. No, mentira. No, 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 no. Ok, we're gonna work together. Ahorita están como, ¿y esta teacher qué onda? No, no se preocupen. Ok, a mí me encanta. We are not teacher students, we are family, right? We are friends, ¿sí? Así que no se preocupen. Be open with me. Cuando usted lo entienda, ask me. Tú le puedes decir, dije, teacher, bájale las revoluciones. En inglés, teacher, please slow down a little bit. Y yo lo voy a ir pausado, sobre todo grammar, ¿sí? Que la mayoría dice grammar, right? Pero conmigo la van a amar, ya van a ver que la van a amar. Sí, yo creo que el señor Maravilla como que no le llega, veo que él no es, bueno, con la gramática y no le llega, pero, o no sé, vea si me estoy equivocando, o será el Kevin, no sé, pero van a amar conmigo la gramática, you'll see. Yo sí. La mayoría tenía uno que decía, no, gramática no, pero ya van a ver qué chivura y qué práctica es. De hecho, ustedes la usan y ni siquiera se dan cuenta de que estaban usando un tipo verbal específico. Ya van a ver que la va a fascinar conmigo la grammar. Uh-huh. También a mí me gusta, todos los días, yo voy a hacer un recap de lo que hemos visto. Todos los días. En son de juego o como sea, pero yo te lo hago. Entonces, you study with me or you study? ¿Te parece? I study. You gotta study, sí. Si tú no puedes venir por algún motivo, razón o circunstancia, que espero que no sea el caso, todos los días después de las clases, yo subo el video. Todos los días. Entonces tú, al día siguiente, tú ya lo tienes para que puedas ver el recap. Para que cuando tú no estuviste, entonces puedas ir como al día y cuando vengas no estés como en el aire, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que you recap the video, ¿sí? Porque siempre, siempre recorder y lo subo por cualquier cosa. Puedes preguntarme, te ayudo mucho en la plataforma, pero no te hago los ejercicios. Pero sí te ayudo. Te ayudo, I guide you, I'll give you an example, ¿sí? Eso sí, me gusta que se ayuden entre ustedes, pero que no les den chepia, ¿eh? Porque cuando tú haces los ejercicios de la plataforma, necesito que lo que tú estás haciendo, entiendan lo que están haciendo y por qué lo estás haciendo. No es tanto pasar la unidad o pasar o llegar a 8, 9 o 10 en la plataforma, pero si yo te pido un ejercicio, tú no me lo puedes hacer. Entonces eso no va conmigo, ¿sí? Me gusta que te ayudes muy bien, pero que también sepas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Por eso es que lo vamos a ver. ¿Sí? Así que no te preocupes. Si algunos van más adelante en la plataforma, muchos atrás, y quieren que veamos algo en clase, el ejercicio, lo vemos. Porque aunque tú no vayas tal vez en la sección 2, por ejemplo, y tengo un compañero que va en la sección 3, un ejemplo, pero lo vemos porque al otro compañero, cuando llegue a esa sección, le va a servir lo que vamos a ver. Así que siempre estaremos aquí, ¿ok? Ustedes me pueden preguntar, yo soy 24/7, pero les voy a contar que no se lo tomen tan literal, oigan. No me van a estar mandando el mensaje a las 11:59 de la noche. Porque a esa hora estaré con mucho sueñito. ¿Les parece? Así que no se me lo tomen tan literal. Por las dudas. Muy bien. Vaya, chicos. A ver. Ya que nos estamos conociendo y la teacher es la que tiene que hablar menos, pero resulta que a mí me cuesta mucho porque me encanta hablar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Necesito conocerlos un poquito. I want to know each of you. I want to know ya. ¿Sí? Yo les voy a ayudar, les voy a dar mucho slam. También les voy a dar mucho English, de American English y también British English. Van a aprender un montón de cosas. Van a aprender cosas culturales también. Vamos a enfocar mucho el speaking, el listening, la pronunciation, la intonation. Todo eso vamos a hacer focus, focus, focus. Y si les da dolor de cabeza y lloran conmigo, I'm sorry. Pero vamos a aprender más. Ya van a ver. Van a hablar mejor. Pero, ¿les parece si nos ponemos en la meta y necesito su apoyo también? Dando y dando, ¿les parece? Trabajamos como equipo. Excelente. Very good job. Entonces, bueno, ya les dijo un poquitito acerca de mí, ¿verdad?
Hoy ya no quiero hablar yo, yo quiero conocerlos a ustedes. I want to know you. ¿Qué le parece si empezamos con Mr. Kevin? Vaya que lo tengo enfrente. Vaya. Yo sé que querías participar, así que dale, Kevin. The microphone is all yours. A ver, hago mi presentación. Sí, dale. ¿En español o en inglés? Pues yo preferiría que en inglés, fíjate. Sí, no te preocupes. ¿Verdad? No, y eso sí, chicos, cuando hablen, no traten de usar palabras rebuscadas. No, no, no. Yo necesito que ustedes utilicen el inglés that you know so far. El inglés que usted ahorita maneje. Más adelantito, usted va a poder decir palabras que son sinónimos a las que ya conoce, pero porque usted está leyendo o su inglés, o el nivel de inglés va a ir a ¿cómo le podría decir? Incrementando. Perfecto. Pero ahorita no se me clave, no se me complique la existencia. Try to say as simple as possible. ¿Les parece? Vale, démosle, Kevin. Dale. My name is Alex. I like to be called Alex. Okay. I have 70 years. Oh my God. I like dance and I like swim. Oh my God. Ooh, thank you. Qué chivo. You're paying attention, vea, chicos. Están prestando atención, vea. Porque a la teacher se le puede venir así como aquella bolsa del gato Félix que salga un montón de cosas. Y yo les puedo preguntar algo. De hecho, desde ahorita vamos a estar practicando el listening for specific details information. Oigan, solo les comento por ahí. Thank you, Kevin. No, sorry. Thank you, Alex. Alrighty. Jaime, what about you, my friend? Hi. Hi. Nice to meet you. My name is Adonai Duran. Okay. I like the listening to music in electronic. All right. I like to the piano, to piano. Mm-hmm. Yes. My favorite food is pizza and hamburger. Oh my God. Lucky you, you're still young. All right. That nice. Thank you. So you prefer to call you or that everybody call you Jaime or Adonai? Adonai. Okay, so we have the middle name. Adonai, middle name is el segundo nombre, right? Middle name. Yes. Adonai, and then we have Alex. Okay, cool. Thank you so much. Vaya, vamos a escuchar a una lady. Ya es el colmo, solo bicho, ¿verdad? No, vamos a ver. All right. Dagna. Hi, Dagna. How's this a beautiful lady? Vamos, pues, démosle. Hello. Hello. Good night. Good night. My name is Dagna Moncada. Mm-hmm. I like English. You're my friend. That's it? Don't worry. That's okay. Do you like to eat pizza? Yes. Aha! Yes. And hamburgers? No. What is your favorite food? Pollo campero. Chicken. Yes, chicken. Oh, pupusas. Chicken campero. Oh, campero chicken. Mm-hmm. Interesting. You're paying attention, right, guys? You're writing down, right? Uh-huh. Just in case. Thank you, Dagna. Yay! Thank you. You're the best. Thank you. No, thank you. Ricardo, what about you, sir? It's time to listen to you. Hi, teacher. Hey. Hi, teacher. I'm glad to meet you. Nice to meet you. My name is Ricardo Marroquín. I like Chinese food. Ooh-hoo. I like football. I like to go to camping. I don't know. No, you tell me. I don't know. But that's you're a really active person. Ooh, eres un chico muy activo. So what is your favorite food? Chinese food. Oh yeah, you are my friend. I love yes. it. Yay. You're listening, I love right, guys? Chinese food. I me too. Yes, it's incredible. thank you, Ricardo.
Alrighty, Nelly, what about you? My girl, Nelly. Nelly, 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 Nelly. Hello, everyone. Hello. My name is Nelly Cubillas. Mm-hmm. I have 23 years old. You are 23. Wow. Ah, Ricardo, you didn't mention your age. Huh? What more? I like Mexican food. I like play soccer. What do you like? What's your favorite food? Is that Mexican food? Mexican food. Oh yeah. Yeah, tacos. Mm. Yeah. No, don't say it. Don't say it, please. I'm angry. Okay. Oh, so you like pupusas. Mm. My typical food is pupusas. Yeah. Yeah, everything to me. Hey, nice to meet you too, Nelly. Yay. Guys, thank you, Nelly. When you finish, you said, that's it. And that means that you finish speaking, okay? That's a key word that I can let you in. When you finish your speech, you said, that's it. And we're like, okay, she's over. We're good. Thank you, Nelly. Okay. Mr. Maravi, yes, it's been a pleasure to meet you. What about you, sir? Tell us a little bit about yourself. Hey. My name is Carlos Maravilla. I live in Versailles City. My favorite hobby is play soccer. Okay, La Ricardo. Yeah. Mm-hmm. I live food pizza. I work in country in preventive industrial. Mm. How old are you? Yeah, finish. No. Do you remember what is the keyword that I have teach right now? When you finish something, you said? Es que me cuesta entenderlo un poco. Ah, no está bien. Cuando tú, por ejemplo, terminas algo, hay una keyword que tú utilizas, una palabra clave que tú dices, that's it. That's it. No, that's it. That's eso es it. Todo. That's it. That's it. No. What about your age? How old are you? How are you? No, how old are you? ¿Cuántos años tienes? 37. ¿Cómo se dice 37 en inglés? Se dice, quiero ver. 27. In cardinals, in ordinals. Ajá. 30 what? 30. Ajá. Ah, no, dígale, no le soy. 37. Thank you, Sandy. 37. JC, what happened? 37. No, que para que no lo quería decir. Y que no he estudiado todos estos días. Ajá, pero o sí le va a exprimir el cerebro, man. Hasta las neuronas le van a acabar. No, está mentira. Bueno, Mil. ¿Verdad? Así es, vea. Ay, Dios mío, si viera con la que se topó hoy. All righty, very good. 37, está cipote. Está cipote. Yo te ayudo, bien sabes que yo te ayudo. Ah, va, está bueno. Ah, pues eso no se vale. Empezamos. Eso no se llama. ¿Sabe cómo se dice cuando uno es yo-yo? Yo-yo. Se dice, ¿se acuerdan de que hubo un tiempo que aquí vino los famosos yo-yos Duncan? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Yes. Ok, pues en inglés, cuando tú eres yo-yo, especialmente con la teacher, ¿verdad? Pero en este caso no es yo-yo conmigo, sino que con Marina, ¿verdad? Entonces tú dices que eres un Big Duncan. Big Duncan. ¿Sí? Cuando dices Big Duncan es que eres un yo-yo. ¿Sí? Allá. Todos los días van a aprender una nueva palabra conmigo. Every day. Así que apúntenme para ver cuántas nuevas palabras. Que se le traba a mí. Yo no sé si es mi internet o qué, pero yo creo que es tu internet. Yo te veo bien. Ah, ok. No, también a mí se ve que se como que se traba. Qué barbaridad. No, hombre, cámbiense de lugar. Váyanse para el otro lado, para el jardín. No, mentira. All right. Y hoy te hablamos de pulpo flotante y de periquitos voladores. What about you, Marina? Tell us a little bit about yourself. My name is Marina Esmeralda. I have 25 years old. Hi. I like to cook and bake, and my favorite food is tacos and hamburgers. Oh my God. So you can have a picnic with Nelly and with Adonai. Yeah. Amazing. Yeah. All right. Very good.
That's it. That's it? All right. So she said she is 25 years old. She said, I'm 25 years old. Okay, very good. What about you, René Giovanni? Tell us a little bit about yourself. ¿Cree que no le iba a preguntar? My name is René Giovanni Martinez. I had 34 years old. I like play soccer. You like play soccer? Oh, so you can go with Mr. Maravilla and Ricardo. Woohoo, that's nice. Todo el mundo está jovencito aquí. What about you, Evangelina? Tell us a little bit about yourself. Hello, teacher and people. My name is Evangelina Flores. I live in Santa Ana. I like Mexican food. Okay. I have 32, ¿cómo es que se dice? How you say that in English? 32. Very good. 32. Very good, very good. 32. Ay, you're young. Más jóvenes que yo están, hombre, qué chévere. Sí, pues sí. Si aquí puro retello. No, pero... Sí, no, no crean, no crean. Eso es el milagro de la naturaleza que le puede poner usted ahí filtro, mano. Good. Uh-huh. How old are you? How old am I? Guess. How old are you? Guess. 38. No, qué galán. 14. No. Sería una doble Hauser. No. 45. No. Ah. Más o menos. Más. 15. No, no, pero tampoco, no llego a tanto. No llego a medio paquete todavía, no. 48. Todavía yeah, apenas empezó. Además, le dicen que la edad es cuestión de actitud. Exactamente. Tenéis toda la razón. Porque yo creo que yo me tomo una Red Bull every single day porque tengo una hiperactividad horrible. Ya sé con quién me voy a bailar al tunco. ¿Verdad? Y todo el mundo dice. No, mi pobre madre sufría conmigo cuando yo estaba chiquita. Yo me llevo a mi mami al tunco y ella tiene 64. Ay, yo me lo quisiera llevar, pero ya no está. Oh. Si no, olvídate, ya, sí, esa chava era así, carburador universal, era la superabuela. Todavía manejaba. Desde los 14 años. Y murió a los 73, y todavía manejaba. Imagínate. No, sí, sí, era superabuela, muy bien. Y a ver, ¿quién más me falta? Ah, la Laurita. Laurita, ¿dónde estás? ¿Qué te estaba zafando, Nelda? Ay, teacher. Ay. No. My name is Laura Concepción. Uh-huh. I have 29 years old. Oh. I like listen to music and watch TV and I like food pizza. And pizza. You can go, you can hang out with, I don't know, hang out, tell me just hang out. Mm. Hangout es como irse con tus chavos a vitrinar. No, go. Hangout es como andar con tu cherada, ¿me entendés? Ah, pues ese yes. Es hangout. Uh-huh. Yes. Muy bien. Vaya, vamos a hacer un recap. A ver qué tanto paying attention estaban ustedes, vea. Hopefully you pass the test. El juego se dice is who said. Who said es quien dijo. No sé si ustedes ya vieron el pasado de los verbos, ¿ya? Have you seen it? ¿Ya? ¿O no? Todavía no. Vaya, espero que se acuerden, ¿ves? Y no, ya les vamos a refrescar la memoria, no preocupen. Who said, ¿quién dijo? The loves pollo campero. Dagma. Very good. Ay, that was easy. Ese estuvo bien fácil, hombre. Who's the youngest in the group? ¿Quién es el más jovencito en el grupo?
Alexander. Kevin. Juan Carlos Maravilla. Alexander. Now, Alexander. Kevin. Alexander. Ajá. Solo me acuerdo de Alexander Graham Bell, que fue el que originó el teléfono, por cierto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Who loved tacos and Mexican food? Hay más de uno. Esmeralda. Esme, ya. Yeah. Y... Falta. ¡Qué bárbaros! Laura. Laura, ¿quién más? Falta. Evangelina. Evangelina, very good. Y... And... Gabriela. Gaby. Ah, Gaby, nombre la Gaby no, no. Ha dicho nada. No. Hasta ahí, seguro. Vaya. Ajá. Who likes to dance? No. Marina, muy bien. And you? And me? Oh, yes, of course. Yo sí. Hasta en la ducha, yes. Yo me pongo a bailar con mis perritos. Ellos piden bailar. Y lo tengo que chinear y andar así, miren. Y le encanta. Los dos les gusta bailar. Se ponen en dos patitas y le hacen así. Bien chulos, son bien cortos. Very good. A ver. Who likes to play football? Who likes to play football? No, no digo. Sí. Yo sí. Bueno, va, ¿quién más? Maravilla, ajá. Ajá. Solo Maravilla. We are missing one. We have Mr. Maravilla, Giovanni, and El. Who else? No, hombre, están fritos. A ver. Alexander. No. Fritoso. Bárbaro. A saber. Quinte, no, Mr. Marroquín, Ricardo. Come on. I don't know. Hey, shame on you. Ay, niños, qué increíble. Están fritos ahorita. Muy bien. Who said, and this is the only one who said that. Este fue el único, Ricardo, que dijo eso. Who said that likes to swim? Who likes to Alexander. Swim? Alexander. Alexander, yes. Who likes Chinese food? You. Besides me, yes, of course. Pero no cuento yo. Marina. No, yo no. No. Miren, le voy a poner cero. Pues, qué barro. René, Giovanni. No. Evangelina. Fue un muchacho. Fue un muchacho. It was a boy. It was a boy. Laura. No, it was a boy. Fue un muchacho. No, una muchacha. No, escribieron dos que dijeron que les gustaba la comida. Chinese food. Ah, no, Chinese food. Chinese food fue uno. Kevin. No. Fernando. Qué bárbaro. Ricardo Marroquín. De Los Ángeles, Gabriel, Fernando. Ben, Fernando. Nombre. Macario. Nombre. Fue ay, Ricardo, Joaquín. Por el amor ay. De Dios. Qué barbaridad. No. All righty. Who likes pupusas? Todos. Que ya se sabe la parte, sí, pero no la mencionaron. Everybody. Everyone. Y, ah, se me olvidó el nombre. Ah, Evangelina. No, no fue ella. Marina. No. Marina. No. Fue una chica que se salió porque creo que el internet se le moradió, pero ya va a volver. Sí, porque no. Fue la Nelly, hombre, qué barbaridad. Yo me conecté tarde. Sí, no te preocupes, pero es que estás aquí. Y el último. Who said, ¿quién dijo, that he likes to play the piano? Jaime Adonai. Yes. Acuérdense que es he likes, porque estoy hablando de third person singular, ¿se recuerdan? Tercera persona. Y play, porque se acuerdan que aunque que tocar un instrumento, se utiliza el verbo play, ¿sí? Uh-huh. Así como si usted, por ejemplo, va a asistir a una obra de teatro, played a soap opera, ¿sí? También. Tiene diferentes contextos. Muy bien, excelente. Miren, salieron dos que tres, les voy a contar, dos que tres. Pero está bien, para hacer el primer exercise, not too bad. Not too bad. Muy bien, no está mal, no está nada mal. Hey, ya aprendieron otra nueva palabra y ni se dieron cuenta.
Repeat, please. Not too bad. Not too bad. Pon atención. Paying attention, Not too bad. Mm-hmm. Not Take too bad. Easy. Pull your horses. Pull your horses. Pull your horses is an idiom. Es como decir, relájate. Ajá. No, es como decir, sereno, moreno, al sobetón. Si usted lo quiere literalmente es detén tus caballos, ¿verdad? Que los caballos van con a todo vuelo. Pero eso es lo que uno utiliza para decir, mira, calmate. Espérate, hombre, tranquilito, ya voy a llegar ahí. Así, pull your horses. Bye. Very good. Ese es un idiom que acaban de aprender. Very good. Okay, now guys, I want to listen something. Quiero escuchar algo. What do you expect about this course? ¿Qué es lo que esperas de este curso? What you would like to learn? ¿Qué quieres aprender? What you would like to improve? ¿Qué quieres mejorar? Improve, mejorar. A ver, uno a la vez, por favor, no se me emocionen. Uno a la vez. Todo. ¿Se puede decir en español? Sí, puede. Puede, puede. En mi caso personal, a mí me gustaría aprender o reforzar, en mi caso, la gramática. Oh, yeah. Y tratar de quitarme lo penoso en hablar. Muy bien. Eso no te costará conmigo, ya vas a ver. Ok, pero sí, en mi caso personal, me gustaría un poquito la gramática. Grammar. Grammar. Te topaste con una teacher que loves grammar. Que la anterior no me enseñó nada de grammar. Loves grammar. Se llama cuando uno ama algo, pero que de plano que se vuelve loca. Por ejemplo, hay alguien que le fascina el coffee, que le fascina la Coca-Cola, vea, etcétera, o la pizza. Entonces, se utiliza la palabra holic. Que casi es como cuando alguien es un alcohólico. Alcoholic. Ajá, pero cuando usted quiere decir que usted es un fan del café, I'm a coffee holic. Si usted es fan del chocolate, I'm a chocolate holic. ¿Y cómo se escribe holic? Holic, así como lo al final de lo del alcoholic. Alcoholic, ¿o no? Ajá, ya va alcoholic. ¿Y por qué no lo pone en el chat? Yo creo ya que lo puse, no, vos querés decir. Y todas las está poniendo en el chat. Sí. Pues, hombre, que para que vos lo estés chequeando, captura, qué barbaridad, Mr. Maravilla. What's going on with you? Ya le gusta pelear, mi. Sí, no, ya no, ya se va a acostumbrar a él. Mira, yo no sé por qué I'm a lucky teacher o what, pero te voy a contar que en todos los grupos siempre al revés. Uno que pelea conmigo. Ese va a ser él, ya va a ver. No, pero espérate, que ya se topó conmigo, se topó. No, yo creo que aquí me voy a portar tranquilo. No, hombre, esta teacher es cosa seria. Espérate, que yo vamos me defiendo, yo te hago los guantes. ¿Vos qué dijiste? Ah, no, güey, ya perdiste conmigo, viejo. Ay, papayito. No, mentira. No, la esmeralda es la mala fama que sí, no, pues sí, no, ya va. Yo bien tranquilito. Pues, pero ya lo voy chequeando ustedes. ¿Ustedes qué dijeron? Soy un pan de Dios, soy bien tranquilito. No lo eso creas, no te lo creo, pero bueno. No, mira, lo que sí te aseguro es que en la clase no te vas a dormir. Bueno, porque sí. No te vas a dormir conmigo, no te vas a dormir. No, de los que se duermen en las clases, no te preocupes. No te vas a dormir. Yo sé que no es fácil, chiquillos, porque vienen de estudiar, o donde ustedes están, está haciendo calor, o se sienten mal de salud, o simplemente de plano que no te. A mí me están comiendo los zancudos. Ah, también te están comiendo los zancudos. Mira, poné un limón. Y ponerle clavitos de olor cerca, ya vas a ver que no te van a acercar. Te lo. Es que fíjese que nosotros nos encanta. Me enamoré de este color de pintura. Sí, pinchito. Porque antes era anaranjada. Ajá. Y la pintamos y qué bonito, pero no aguanto los zancudos. Por eso te digo, poné un limón, yo sé que los limones están caros, pero poné un limón y poné cuatro clavitos de olor y ya vas a ver que no se te acerca. No me sabía. Ya voy a para dormir. Hasta con la maravillosa, mira, jugada. Sí, okay, fíjate que también una señora amiga mía, ya señora, ya murió la señora, cuando a veces hay un gran mosquero, yo, híjole, fíjate que en medio de la mesa ponía un guacal, de esos guacalitos con agua, le echamos un cachito de rinzo. Mira, fuera mosca, baby. Eso sí es bueno, eso sí es fuera bueno. Mosca, una gran cosa. No sabía eso de limón. Ah, ya sabía.
Fíjate que yo otra vez se te ocupaba. Desde que me casé no supe, porque yo estaba en el salón de bellas ahí repellándome, ¿verdad? Y entonces también me estaban comiendo los zancudos. Y yo decía, no puede ser. Entonces la señora que me estaba atendiendo acaba, me dice, espérate, ya vas a ver. Y me puso voladito de limón con clavitos de olor. Salud, zancudo. Y comprobado. ¿Limón entero o solo? No, el limoncito chiquito. No, no lo partas. El limón entero. Y lo perforas con los clavitos de olor. Ah, ya, a ver, contame si te, no te funciona. A mí me funcionó. A menos que tus zancudos allá sean rangers, es otra cosa, ¿verdad? Aquí son enojados. Son rangers. Aquí son bien enojados. Ah, pues entonces ponete dos limones, por las diules. A ver, si son rangers, ahí me contás, vea. Vaya, chivísimo. Entonces, en el caso de Esme, dice que le gusta, que quiere improve es mejorar, chicos, el grammar, y se le quiere quitar el miedo. Chévere. Perfecto, porque aquí vamos a hacer mucho roleplays, guys. Roleplays es como papeles, o sea, tú hablas con tu compañero aquí, vas a hablar y vas a hablar. No te preocupes, que conmigo hablas. Muy bien, a ver, no se me duerma. Va, pues no me duermo, pues. Ah. A ver, en el caso de... ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más espera? A ver, Adonai, dígale. En grammar, speak. Speak. Uy. Pues va a hablar, hijo. Va a hablar, ya lo voy a poner con la M, ya van a ver. Mm. A ver, ¿y usted, señor Maravilla? Lo mismo. No, grammar y speak. Grammar and speak. Very good. Ricardo, what about you? Esmeralda me va a ayudar. No, no, Ricardo. In grammar. In grammar. Learning. Right. I have a problem. Ajá, dígame. Traduzco, tengo, no se me quita la costumbre de estar escuchando inglés y a la vez estoy, mi mente está traduciendo. Mm-hmm. Entonces, okay, tengo ese problema. No, te lo voy a quitar. Ya vas a ver. Ya vas a ver, como no te preocupes, ya vas a ver. Hasta conmigo va a soñar el pobre Donay, pesadilla. Dios guarda. No hay problema, a mí. A veces estoy leyendo cosas, libros en inglés, y estoy traduciendo en la mente lo que dice en español. Sí, eso es el peor error que puedes hacer. Pero no te preocupes, ya van a ver. Tips, hasta canciones le voy a dejar para que estén leyendo, ya van a ver. Muy bien, Jova. Sí, ¿y usted, Jova? What about you? Amy. Sí. Grammar, pronunciation, casi todo, porque estoy malo en inglés. Casi todo. Fernando. Same teacher. Mira, pero Fer, yo no te veo vos. ¿Y cómo te voy a conocer? No tengo cámara en la computadora. No me digas que sea el cuento más viejo que has visto. Te lo juro. No tengo cámara. Es de escritorio, siempre laptop sí, pero no tengo. Es de escritorio. Sí, hasta escritorio puedes encontrar. Y hoy no me da. Y el teléfono, pues, y el teléfono. Sí. No. Mira, sí, me agrego ahorita con el teléfono, entro. Pues sí, basta. Pero es que tengo el pelo de tengo el pelo de eso. Vaya, mira, espero que para la otra clase, o sea, te voy a dar esta semana, bájalo porque la, la otra clase, la otra clase. Vaya, de plano. Mira, no importa. $15 valen están, las cámaras externas. Sí, con buena se están resolución. Comiendo, se están tomando su ¿cuánto burrito, vale? Se están en la marca. Don't worry. Okay, necesito uno. Okay. Bueno, yo también no, necesito. No, ahorita están baratos. En R500 te puedo ir a coger una. Muy bien. No, muy caro. No están baratas, no fregues. Nelly, what about you? ¿Qué esperas de la clase? What do you expect from the class, from the model? I want to understand speak English. Okay. The pronunciation and other people. Ah, perfecto. Porque... Uh-huh. Sí, porque me pasa que, bueno, resulta que yo sí puedo, o sea, me escriben un texto en inglés, ok, yo lo entiendo y lo leo de maravilla y todo. Pero cuando alguien está hablando, sobre todo las personas como los propios americanos, por ejemplo, ya he tenido oportunidad de escucharlos hablar y así, y no se entiende porque hay palabras que son súper similares. Lo que cambia es el contexto, obviamente, que uno entiende por el contexto. Pero me entendés a mí. Pero entonces, no. Yo sí, no. Ellos no hablan así como que muy bien el gracias. Inglés. Entonces, me gustaría como entender cuando lo están hablando, porque
entender lo escrito, sí lo hago, pero cuando hablan, no mucho. La única forma de entenderlo... claro, por supuesto. Pero... Hablar, sí. La única forma de entenderlo, ¿sí?, es hacer mucho listening. Mucho listening. De hecho, este módulo les voy a dar un puño de listening como ustedes no tienen idea. Al que entienda, no me importa, al que entienda los americanos, es porque de plano puede... You understand me, an American. Sí, pero yo he estado con americanos que yo ni siquiera, bueno, las primeras veces yo no les entendía, que con las manos me hablaban. ¿Sabes lo que pasa? Que aunque tú vives en States, tú, dependiendo la región que tú tienes, ellos sí, tienen acento. Aparte de acento, a veces no hablan en la boca. Por ejemplo, si tú escuchas a alguien de Louisiana, así como son, que son los negritos, ¿verdad? Que hasta, ¿sabes?, le hacen así al dedito. No va a ser lo mismo que alguien de New York, y peor va a ser menos que el de Texas. Y el de mi jefe era uno de Boston y el otro de Pensilvania. Boston, Massachusetts. Sí, ahí estuve viviendo. Entonces, yo no les entendía. Bueno, entonces los listening van a ser de diferentes nacionalidades y de diferentes acentos, ¿les parecen? Me parece. Great. Claro. Para improve your skills. Sí. Es que mira, la única manera es listening. Aunque no entiendas ni jota al principio, pero tu cerebro se va a ir adecuando. Y ese es uno de los tips para dejar de pensar en el idioma que quieres traducir. Okay. Ese es uno de los tips. Así que poco a poco. ¿No? No crean que el listening solo es listening. En el listening tenemos un montón de subdivisiones, así como el reading, el writing, el speaking. Así que aquí van a pulirse muchas cosas, ya van a ver. ¿Alguien más? ¿Y sirve ver películas y series en inglés? Sí, yo les recomendaría Los Muñequitos. Yes, yes. Los Muñequitos. Yo, no, listen, en serio. Listen to music. Los Muñequitos. Listen to music. Listen to music as well. Sí, listen, yo les recomiendo music. Los Muñequitos. Las caricaturas en inglés, en realidad. Sí, es bien importante las caricaturas en inglés. Los Looney Tunes. Ah, ok. No, hombre, hasta Kung Fu Panda. Peppa Pig. Ahí le vamos a mandar. Ay, no, Peppa Pig no. No, no, de hecho yo escuché que Peppa Pig se aprende mucho más porque tiene contexto, o sea, tiene grammar, las imágenes. Y yo cuando estaba trabajando con los niños allá en Estados Unidos, solo de eso ponía. Y a mí la canción que se me quedó es We are jumping in magic puzzles. Oh. Ay, no, esa la detesto. Esa no, hasta las pizzas de Blue les voy a poner, que van a ver. No, la van a pasar súper chévere, ya van a ver. Pero sí, muñequito, sí. Dime, Adonai. Sorry. No, lo que iba a decir también es tener el teléfono en inglés. Eso ayuda demasiado. Ah, demasiado, sí. Demasiado. ¿Saben qué? De hecho, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, eso que acaba de decir Adonai es a really good one. Hagamos una cosa. De hoy en adelante se van a los settings. ¿Qué sería cómo se llama en español? Gracias, muchas gracias. A mí me cuesta el español. Muy bien. Y entonces, prácticamente todo el teléfono va a estar en inglés. American, el cell phone. Ajá, exacto. Entonces, a ti te va a ir ayudando. Por ejemplo, donde está, en vez de ya lo hice, modo avión, ajá, va a estar air mode, por ejemplo. Ya lo hice. Perfecto, te felicito. Entonces, todo eso, un punto. Un punto para la idea, coach. Un punto para la idea. Ya tengo un punto para las ideas. ¿Cuántos Big Dunkas tengo? Ya tengo como 3, mano. Qué barbaridad. Muy bien. Entonces, poco a poco, eso les va a ayudar muchísimo. Eso es muy, muy bueno. Porque todo va a ser en el idioma. Si ustedes se van familiarizando con los nombres, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir qué es lo que espera? ¿Alex? ¿Sandrita? Mira, ¿dónde configurar el idioma en mi teléfono? ¿Dónde dice configuración, my friend? Mira, te vas a configuración y busca idioma. No, ahí te va a salir. La barrita de búsqueda. De búsqueda. Uh-huh. Te va a aparecer un solo. Ya me imagino mañana, JC. ¡No puedo! ¿Cómo lo pongo español otra vez? ¿Qué dice aquí? Solo para la clase. Sí, ahí después le ayudan al pobre señor Maravilla. Oigan, no se preocupen. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Nobody else? ¿Nadie más? ¿Sandrita? No sé.
Evangelina, Miss Moncada. Yo, igual que los demás compañeros, poderlo pronunciar bien y poder entender también las conversaciones personales. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ya me dieron ahí el aval para exprimirles los cerebros. ¿Está bien, ¿ver? Bye. Ok. Conste, después no se arrepientan. Entonces, ¿quieren que hablemos 50-50, 50-50, inglés-español, more English or more Spanish, o cómo va la onda? Yo digo que dos semanas. More English. 50-50. Mire, 50-50 va a ser la primera 50-50. Semana. De allí, la segunda semana, 75-25. 75 English, 25 Spanish. Sí. Y las últimas dos semanas, pure English. Está bien. Y les voy a poner British accent, ¿sí? Vamos a hablar British accent. Porque ese es uno de los más difíciles. ¿Les quiero decir con lo último? ¿Cómo no? El British accent, el acento británico, es uno de los más difíciles de entender. Oh, lo vamos a conocer acá, sí, entonces. De hecho, ese es mi inglés. Lo que pasa es que me toca, a veces me tengo que poner al otro porque ni modo. Puede hacer. Y ese tiene palabras muy diferentes, ¿verdad? Yeah, which is absolutely, yeah. Ah, suena demasiado bien el acento británico. Suena más refinado. Yeah, it's pretty understandable. Mm-hmm. Exactly. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Les parece? Está bien. Yes, bye. Perfect. Aquí, let the blood start, perdón, let the party start, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vaya, antes de eso quiero hacer un recap, vamos a ver cómo están. Quiero ver, ¿alguien me puede decir los días del año? Perdón, los días, los meses del año. Mi coach, lo puedo intentar. Dele, pues. Go for it. Ay, yo te iba a ayudar. No, le ayudé. Espérate, no, dale. Mixa y mixa. No, mixa y mixa. 50-50, no. Dale, mixa, Donay. January, February, March, April. No le digan. July, August, September, October, November. Y December. Ajá, muy bien. Te felicito por trying. A ver, ¿le faltó uno? Oh, no. Seguro. January, February, ajá. May, April. Yo. ¿Se te faltó el March? March. April, yeah. May, yes. June. Yes, June. Yes, yes. July, June. August, le faltó. September, October. November and December. Ajá, muy bien. Estamos bien. Ya lo vamos a decir más rápido, oigan. Va, pero acuérdense. January, February, March, April, June, July, August, September, October. November. Es el American Standard. Hagámoslo así, medio slam la cosa. September, October, November, December. December. Sí. Acuérdense que ellos hacen así. Ahorita están hablando dos. Standard and slam. Otra vez. September. October, November, and December. Exactly. Imagine. Very good. Vaya, ¿quién me lo repite así? Pero si se equivoca, y paso a otro, ¿les parece? Vaya, desde el principio. January, February, March. January, February, March, April, May, June, July, September. Ya estuvo, perdón. No, se fue. Dale.
Ricardo, dale. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Woo-hoo! Good job, man. Give me all five. Woo-hoo! Bárbaro. Dame cinco. Vaya. Bueno, Alex, hagámosle algo a Alex. Hoy date de regreso. De December a January. Para atrás, dale. Espérate que tenés el micrófono apagado, no fregues. Dale, dale. December, November, October, September, August, July, June, May, April, March, February, January. Ooh, it is excelente, my friend. Very good. Yeah, very good. Yes. Yeah. No, hombre, si es que le está sudando. Congratulations. Very good. Okay, vaya. Hoy vamos, a ver, vamos a los ordinales y después los cardinales, ¿les parece? Ah, no, al revés, los cardinales y después los ordinales. ¿Saben por qué? Porque de mañana yo les voy a preguntar la fecha. Every single day me van a decir la fecha, no matter what. Y vamos a aprender tanto a pronunciarla y cómo escribirla correctamente. Y las fechas, aunque eso sea súper fácil, pero en las fechas siempre utilizamos números ordinales, no cardinales. ¿Les parece? Vaya. Vaya, quiero ver. Bueno, antes de eso vamos a los 10 de la semana. ¿Quién me lo dice? Muchas gracias, Giovanni. Dale. Giovanni. Me. Ah, pues ya usted es el único Giovanni que existe acá. Sunday. No recuerdo. Se quedó. No, hombre, qué barbaridad. Nelly, dale. Monday, Thursday, Wednesday. Thursday, ¿te quedó? No, ¿te quedó? Nada, 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 na, no. Evangelina, dale. Thursday. No, desde el principio, que desde el jueves empieza, no fregué. Dale, dale, desde el domingo, dale. Sunday. Ay, no. Para ver, por la culpa de usted, ya se quedó en el Sunday, ya no puede. Vaya, a ver. Adonai, dale. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Bárbaro, very good. Oye, al revés, dale, regreso. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. casi, pero no. Sorry. Ah, no, déjele, no. A ver, Laurita, ¿crees que le tratas? No, estoy frita, dice ya. A ver. Miss Moncada, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va? Dele, usted puede. You can do it, girl. Monday, Tuesday. Wednesday. Perdió. Wednesday, no le ayude. Friday, Saturday, Sunday. Hasta ahí, no se me emocione. Muy bien, señor Maravilla. Del domingo para atrás, dele, en inglés. Saturday, Friday, Tuesday. No, hombre, Wednesday. Del domingo para atrás. Ay. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Thursday, Monday. Va, muy bien. Claro. Vamos con la pronunciation. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Usted puede decir Saturday y es American. Saturday. Puede ser Saturday and is British. Saturday. Y los dos son correctos. Saturday. Ahora bien, les quiero dar un tip. Cuando usted vea una TH junta, esa tiene una pronunciación muy particular. Si usted ve una TH junta, esa palabra se pronuncia como una Z. Usted dice, mire, Thursday. Mire, la lengua Thursday. Va en medio de los dos grupos. Thursday. Thursday. ¿Sí? Thursday. Si ve una TH, es como F, como que dijéramos Philadelphia, ¿sí? Phoenix, Arizona. Phone, de teléfono, ¿eh? ¿Sí? Entonces, cuando usted vea una TH, es una Z. Entonces, ¿cómo le diría usted jueves? ¿Cómo diría jueves? Thursday. ¿Eh? Thursday. Necesito la lengua en medio de los dos. Thursday. Very good. No se la vaya a morder, por favor. Thursday, muy bien. Y martes, yo siempre confundo martes con jueves. Sí, mira, Esmeraldita. Thursday, mira la boca. Thursday. Y mira Thursday. Martes.
Tuesday. Tuesday. Thursday. Tuesday. Ajá. La pronunciación es diferente y también la boca se mueve diferente. Thursday jueves, Tuesday martes. Ok. Al principio puede que suene exagerado, así como goofy, aquí uno dice, pues usted no se me preocupe, que al principio va a ser así porque sus facial muscles, sus músculos faciales, need to get used to, se tienen que acostumbrar, ya después le va a salir al natural, ¿sí? Ya después, y después le dicen, ¿qué te pasó, querido? Y usted puro guasón después de la clase de inglés, ¿sí? Bien, ajá, bien colgate. Ajá. Very good. Hoy sí, estamos bien, vea. Vaya, espero. A ver. Bien perdido. Sí, dígame del 1 al 20. ¿Cómo se dice? ¿Uno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, me emociono, hombre. Agarra aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, very good. ¿Qué dice? 1, 2, 3, ¿se acuerda que el 3 va a TH? Uh-huh. Entonces, no es tree, porque si dice tree, está diciendo árbol. Árbol. Y, y es como que usted estuviera escribiendo así, miren, como lo pongo ahí. Si usted está diciendo nombre o número, es con H, y es three, y se pronuncia así, mira. Three. Ya te digo, a ver, ¿dónde te lo acepto cuando yo más lo necesito? Ajá. Ajá, y es como que tú dijeras three, con Z, three. Fifteen es como que tú dijeras, te recuerdas que está la FIFA, que es el que ve el fútbol, ¿verdad? Cuando tú pronuncias la palabra FIFA, ¿verdad que se siente como que sea un airecito que sale de tu boca? Sí, mis. Entonces, así tienes que sentir cuando dices 15, tiene que salir ese airecito. Si no te sale, porque lo estás pronunciando mal. 15, very good, very good. Me faltan 3 minutos, vaya. Ahorita el calentamiento, espérense que mañana empezamos con todo. Ya empezamos, no crean, ya empezamos. Pero, ¿qué les parece si hacemos un warm it up? ¿Saben qué es un warm it up? Sí. No. Cuando tú vas al gimnasio, tiene que calentar los músculos, ¿verdad? Si no, después, gran tendón, gran zafada. Yes. Ajá. Yes. Entonces, ese es un warm it up. Bueno, hay unos que se están durmiendo, ¿verdad? Y como yo les dije que aquí nadie se duerme, porque el que se duerme le lanzo el celular. El zapato. Papá. Ajá. No, cállate, se me mueren con ese pesto de patas. Forget it. All right. Entonces, sí, no, no. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ver si ustedes todavía se recuerdan de las partes del cuerpo. ¿Ustedes han oído un juego que se llama Simon Says? Yes. No. Simon dice, ¿verdad? Yes. Va. Yes. Yo tengo tres rules. Porque la teacher es bien truquera. Usted se va a tocar la parte del cuerpo que me escuche. That you listen to me. No that you watch me. No la que usted me vea. ¿Sí? Si yo digo Simon Says y usted no se mueve o ni se acuerda cuál era la parte del cuerpo que tiene que tocarse, se va del juego. Si usted se tarda un puño en tocarse la parte del cuerpo que tendría que hacer, también se va del juego. No. Si usted se toca una parte del cuerpo y yo no he dicho Simon Says, también sale del juego. ¿Te parece? Va, démosle. Alguien está preguntando algo, Miss Pérez. ¿Quién fue? ¿Quién preguntó? Ni idea. Nadie. Sí, alguien preguntó. Era tu cosa. Que se escucha. Estaba pronunciando. Alguien estaba pronunciando. Es que se escucha bien suave. Ah, pues sí. Es que todavía no he dicho nada. Vamos a ver. Vaya. ¿Cómo se dice cabello? How do you say cabello in English? Hair. Hair. Bien. Hair. ¿Cómo se dice frente? No sé. Ay, se los toca. Who do you say frente, coach? Forehead. Forehead. Forehead.
forehead. Forehead. Forehead es frente, ya lo puse. Forehead. ¿Cómo se dice pestañas? No sé, cejas. Eyebrow. Eyebrow. Very good. Eyebrow. ¿Cómo se dice pestañas hoy sí? Lash. Ajá, te recuerdas que cuando uno va a comprar el láser, vea, es eyelashes. Muy bien, eyelashes. ¿Cómo se dice ojos? Obviamente, ya saben, vean. Eyes. Ajá. Eyes. Exactly, eyes. Okay. What about nariz? Nose. Nose. Cachete. Cheek. Cheek. Ustedes se acuerdan de la Sandy Cheeks, ¿verdad? La amiga de Bob Esponja. Ahí está. Sí. Sí. ¿Oreja? ¿Oreja? Ear. Ear. Very good. Ear. Ear. ¿Boca? Mouth. ¿Dientes? Teeth. Teeth. Ajá. ¿Lengua? Tongue. Tongue. Very good. ¿Mentón? Chin. Chin. Chin es mentón o barbilla. ¿Cuello? Neck. ¿Ustedes solo se acuerdan? Le dieron en la neck y ya está, ya se la pueden. Muy bien, pues sí. ¿Hombros? Shoulder. ¿Espalda? Back. 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 ¿Manos? Here. Hands. ¿Deditos? Finger. Uñas. Nails. Ajá. Brazo. No. Elbow. Arm. No. ¿Y codo? Elbow. Very good. Bye. Hoy sí, démosle. Aunque sea un ratito, porque ya me pasé un minuto, pero no importa. Ok. Vaya. Simon says, touch your nose. Giovanni, perdiste y este no, bregué, ya perdiste, ya me te tardaste. Simon says, touch your neck. Mr. Maravilla ya perdió. Simon says, touch your shoulder. Adiós, señora. Hey, ajá. No podríamos knees and toes porque no nos vemos a cuerpo entero, baby. Si no, sería otra cosa. Bien. Alrighty. Simon says, touch your hair. Touch your ears. Perdieron. No, porque no dijo Simon Says. Yo no dije Simon Says. Perdieron, ya no. Ni modo. Miren, bichos, no es por nada, pero está mi sober, vea. Ya terminó la clase, babies. Vea. ¿Se aburrieron? Espero yo que no. No. Además, le vale. Chivísimo. Bueno, mañana, ya empezamos, pero mañana vamos todavía más fuerte, ¿les parece? Recuerden, yes, okay. Tomorrow, the first thing that I'm going to ask, lo primero que voy a preguntar es, what date is today? Oigan, eso voy a preguntar mañana. Okay. Vaya pues, hugs and kisses. Have an amazing night. Bye. 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 Bye.